Hola mi gente bella, les saluda Cheryl Vlogs y bienvenidos a mi canal. Sé que hace mucho tiempo les hablé sobre mí, quién soy y desde entonces no he vuelto a hablar más de mí, pero hoy les voy a hablar quién soy y qué hago o a qué me dedico. Mi nombre es Soyli para los que no me conocen y Cheryl Vlogs en las redes sociales. Luego les hablaré por qué de dónde nació ese nombre. Bueno, entonces, yo soy de Ecuador, llevo aquí desde hace casi 2 décadas. Viene la verdad un poco hacia la aventura y sin tener planeado, porque la verdad la primera vez que viajé fui a Bruselas y luego no me gustó, regresé y luego le hice una mentirijilla a mi familia diciendo que me habían deportado cuando en realidad no era eso, sino que yo regresé, porque en ese entonces la verdad que estaba yo enamorada aquella época. Y entonces pues regresé por ese motivo. Desde entonces llevo aquí en España, aunque sí es cierto, cuando llegué la primera vez, luego al año regresé también con la idea de ya no volver a España. Me acuerdo que dejé en mi cuenta bancaria unos 500 euros diciendo que si por sí las moscas decidiera regresar, deja aquí unos 500 euros. Pues así hice. Yo tenía supuestamente en la cabeza muy claro de que iba a ir y no volver, porque yo en realidad cuando yo llegué aquí, como muchas personas sabrán, pues empieza desde bajo, vas ascendiendo poco a poco. Quiero decir con esto que trabajé en una casa y la verdad nunca en mi vida había trabajado, pues sí, entonces me hacía bastante duro. Trabajé de empleada de hogar cuidando 2 niños en Boadilla del Monte y la verdad una experiencia única. Desde entonces no he vuelto a trabajar más con niños. Entonces luego de trabajar interna me busqué otro trabajo y encontré esto de la hostelería y fui muy exigente desde el primer momento con el señor, con el dueño del bar-restaurante gallego. Digo gallego porque me encantaba, se dedicaba mucho a la marisquería y la verdad que me gustaba muchísimo trabajar allí. Pero ¿qué pasaba? Que yo era bastante exigente, eso teniendo en cuenta de que no sabías nada, pero tenía mucha actitud positiva y decía, voy a aprender y entonces págame tanto. Y el hombre decía, pero si no te he visto. Y yo decía, no, págame tanto o de no. Y encima pues yo creo que no tenía documentación. Entonces, sin ir más lejos, pues trabajé en ese lugar. La verdad, una experiencia única. Tuvo mucha paciencia el hombre y nada, lo dejé ese trabajo y luego pues ya me busqué, ya no en la hostelería, sino también en el campo de los supermercados. Y luego ya del supermercado que trabajé de cajera, luego fui encargada. Y luego ya mi último trabajo, que es el que les he mencionado, de asistente administrativo, y la verdad que bastante bien, de duro. Entonces regresé allí a Ecuador y no pasó más de 15 días, yo creo que era 11 o 12 días, justos contados de que estaba allí, y luego enseguida dije, no puedo quedarme aquí, tengo que regresar, y volví, y desde entonces tengo ya firme, bueno, no tan firme, pero sí bastante claro lo que quiero yo. Y lo que quiero, pues eso, estar aquí en Europa. Digo aquí en Europa porque por tema laboral, pues me toca estar a veces en un país u otro. Entonces, pues es por eso que yo quiero, amo, diría mucho Europa. Como muchos me conocerán, pues yo allí fui estudiante y nada más terminar me vine aquí, o sea, no tenía idea de la hostelería, si ni siquiera sabía cocinar, peor lo de hostelería, tirar una cerveza o servir un café. Así que muy contenta con mi trabajo, no puedo desvelar el nombre de mi empresa por respeto a ellos. Bueno, ¿y por qué ese nombre de Cheryl Vlogs? Les cuento, todo empezó en el confinamiento. Un día estaba viendo YouTube y luego, por cierto, me encantaba ese hombre. Los que me hayan visto o los que han visto mis vídeos anteriores cuando empecé sabrán de qué estoy hablando, de qué hombre. Un hombre muy bueno, la verdad para mí muy bueno en su vida real y la verdad para mí es un ejemplo. Es un evangelista, vamos. Entonces, quiero decirles que
Entonces andaba por ahí toqueteando un poco y de repente dije, me gustaría crear un canal de YouTube porque no tenía conocimiento, o sea, era nulo. Entonces fui viendo así y mis pequeños, pues decía, yo les he visto así muchas veces y entonces digo, ah, esto sí me suena que es canal de... Más yo lo relacionaba como con los canales de televisión aquí en España. Pues entonces digo, voy a crear un canal de YouTube. Voy a hacer algo que me gusta grabar. Empecé a hacer el tonto, a grabar un poco así. No tenía, como bien digo, no tenía nada de conocimiento de cómo hacer y tal, pero más o menos iba toqueteando. ¿Y ahora qué quieres hacer? Pues digo, quiero demostrar un poco de la cultura, gastronomía, lugares turísticos de aquí de España, también compartir mis vivencias, lo que hago yo aquí, que a lo mejor a alguien les interesa, y por qué no, y así también vas aprendiendo un poco a hacer una buena escritura y no obtener también más interés de visitar un poco más al diccionario, ¿no? Porque claro que tengo bastante faltas ortográficas. Vamos a ser realistas. Entonces, pues digo, con esto quizás también me dedico un poco más a leer, ¿no? Y es eso. Y bueno, salió el nombre de Sharax Vlogs porque a mí me gusta el nombre de Shara. Viene de Sara. Y también Sahara, también me encanta el Sahara de África. O sea que entonces todo empezó un poco así. Decidí poner el nombre de Sharax porque vi que significaba mujer decidida y valiente. Y entonces dije, pues sí, esa quiero, ese nombre quiero yo. Y entonces puse Sharax. Sé porque también va por ahí mis nombres, digamos. Y luego vlogs, porque claro, es vlogs, son los vídeos que voy subiendo por YouTube. Entonces, pues es de donde nació, entonces de ahí nació el nombre. Para los que querían saber, que me estaban preguntando por qué te llamas así. Muchas gracias de corazón y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.